Cuando a la edad de 25 años, José Saramago publicó su segunda novela. Dejó de escribir ficción durante 2 décadas hasta que tuviera algo que decir. Entre tanto, ejerció el periodismo y volvió a publicar narrativa hasta los 55 años de edad, perfilando una obra literaria que lo llevaría a ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, abordando temas como el papel del artista, la pobreza de los campesinos, la ceguera y el egoísmo colectivo, hasta los avatares de Ricardo Reis, heterónimo del escritor Fernando Pessoa. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Nacinaga, provincia portuguesa. Cursó en Lisboa una carrera técnica que dejó para aportar el gasto familiar, pero ya había leído a los clásicos griegos y renacentistas. Con 25 años publicó Tierra de Pecado y Guardo Silencio, autor de una obra total. En esos 20 años, Saramago ejerció de periodista y crítico literario, mientras redactaba en un viaje interior poemas, ensayos, obras de teatro y narraciones sin destino probable. Militante comunista, participó en la Revolución de los Claveles de 1974. Los temas sociales de sus novelas ya estaban cernidos. La incorporación de una segunda temática no realista provenía de una sabiduría de los sentidos. «Siempre acabamos llegando a donde nos esperan», sentenció Saramago. Y fue así que en 1980 publica Levantando el Suelo, saga campesina que impulsa su carrera internacional. El año de la muerte de Ricardo Reis es editada en 1984. Tiene 62 años y sacude al mundo literario. Pessoa parecía inabordable. Seguirían 2 novelas, una desacralizadora como Evangelio según Jesucristo de 1991 y Ensayo sobre la ceguera de 1995. Una ficción casi imposible de narrar que solo Saramago pudo urdir y dejar en papel. Un texto que desenmascara una sociedad podrida y desencajada, afirmó. Autor además de diarios, crónicas y ensayos, Saramago recibió en 1988 el Premio Nobel de Literatura. La FIL de Guadalajara conmemoró en abril de 2022 el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura del Ensayo sobre la ceguera.